despachar a Rosendo Gavilán para el otro barrio. Se necesita más que un mendigo razón. Valentina Villalba. Aunque el mundo reviente, tú vas a ser mía. Te voy a llevar al paraíso. Y ahí, ahí me vas a aprender a amar. Con tan solo una luz. Una chispita que vea yo en tus rechulos ojos. Entonces, te voy a hacer mía. Vas a seguir siendo altiva y altanera como cuando te conocí. Pues porque así eres. Además, eso me encanta de ti. ¡Qué caray! No te voy a dejar que sigas evadiéndote. Quiero respuestas. Tienes la obligación de contestarme. Está bien. Vamos a hablar de nosotros. De ti. De mí. De Federico. Y de Rosendo Gavilán. Sí, madre. Pero por primera vez. Por primera vez quiero la verdad. Toda la verdad, no importa lo dolorosa que sea. Antes que nada, quiero decirte, hijo, que yo amaba a Federico. Lo amaba. Pero con los años me di cuenta de que él nunca me podía dar un hijo. Fue entonces que puse mis ojos en Rosendo. Rosendo en ese tiempo era un muchacho sano, ingenuo, soñador. José Miguel, pero quiero que sepas que en cuanto yo descubrí de que estaba embarazada, no me volví a acercar a él. Tal vez nunca lo entiendas, hijo, pero para mí ser madre era una necesidad vital. No, sí te entiendo, claro que te entiendo. Esa ha sido una constante en tu vida. Esa es tu filosofía. El fin justifica los medios. Para mí todo lo que hice en la vida valió la pena por ti. Por favor, hijo, tienes que creerme. Y si callé la verdad, fue para que tú no sufrieras. Te equivocas, como siempre te equivocas. No tienes idea de todo el dolor que me has causado con tu silencio. ¿Sí? Sí. Porque aún sabiendo que en mis venas corre la sangre de Rosendo, para mí ese tipo sigue siendo el mismo despreciable de siempre. No lo puedo creer. Es que no lo puedo creer. Hasta tuviste el descaro de contratarlo como capataz. Y lo hiciste a sabiendas que él había matado al hombre que tú dices que amabas. A ese hombre al que siempre he visto y veré como mi padre. Pero sí quiero que sepas y te lo advierto. Voy a llevar esto hasta sus últimas consecuencias. Sí. Hoy mismo voy a presentar la denuncia. Haz lo que te dicte tu conciencia, hijo. Yo no voy a intervenir ni para bien ni para mal. Y si quieres saber, algo que me duele mucho es que nunca lo acusaste con las autoridades. Y lo hiciste para protegerlo porque todavía te importa. No, 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 hijo, eso no. Lo hice para protegerte a ti. Muchas veces le supliqué, le rogué que se alejara de ti, que no te hiciera daño, porque no iba a arriesgarme a perderte a ti también, hijo. Te lo voy a repetir. Para mí, no tengo otro padre más que Federico Montesinos. Él fue mi padre y lo va a seguir siendo. Él fue mi guía, mi ejemplo,
El hombre que me inculcó principios y valores. Y jamás voy a renunciar a su apellido y mis hijos aprenderán a querer a Federico Montesinos como lo hice yo. Y van a honrar su memoria. Hijo. Ojalá algún día puedas perdonarme. ¿Perdonarte? Tú eres una mujer que ha enfrentado la vida así. Y ahí están las consecuencias. Justamente por eso yo existo. Y siempre te voy a agradecer que me hayas dado la vida y que hayas rescatado a Valentina. Pero nada, nada va a volver a ser igual entre tú y yo. Absolutamente nada. Harto oro. Esto para comprar una nueva vida. Ahorita mismo voy a ir por Valentina. Cuando el perfumado se entere que está en mi poder, se va a pudrir de rabia y de celos. Esa va a ser mi venganza. Arrebatarle el amor de Valentina a mi mentado hijo. Aquí está la prenda de Rosendo. Al fin daremos con su ratonera. Esa es mi decisión, tía. No voy a acusar a Ivana por la muerte de Benita. ¿Cuánta nobleza hay en tu corazón, hija? Lo único que te voy a pedir es que cuanto antes sea internada en un hospital. Yo no puedo tener aquí una persona que me odia,
y que me guarda tanto resentimiento por el bien de todos y ante todo por el de su hijo, será lo mejor. Para dispensar, pero acaba de llegar el comandante Toledo con unas personas y quiere hablar con usted, señora Isabel. Iluminada, dile a esas personas que suban y también avísale a don Ernesto. Sí, señorita. Pero, hija, tú estás convaleciente. No voy a permitir que esto lo enfrente sola, tía. En cuanto cobre el cheque, me largo de este miserable pueblucho. ¡Ivana! Muy pronto, todos conocerán tu verdad y te repudiarán. Todos ahora ya saben que mataste a Benita. Todos se han dado cuenta que eres un monstruo de marcar. José Miguel te aborrece y ya se dio cuenta que no estás embarazada. No quiero irte. ¡Mataste a Benita! ¡Me mataste a mí! ¡Todos te odiarán! ¡No quiero irte! ¡No quiero irte! ¡Asesina! ¡Asesina! ¡No, no, no! ¡No, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡No te quiero ver! ¡Tú estás muerto! ¡Muerto, muerto! El haberme enterado de mi origen no cambia nada, Sabina. Yo soy un Montesinos, hijo de don Federico Montesinos. Y Rosendo no merece más que mi repudio, mi desprecio. Entiendo tu sentir, muchacho. Pero no es bueno andar cargando esos sentimientos que pesan tanto como una lápida. Yo espero en Dios que el tiempo te dé el sosiego que le hace falta a tu alma. Dios quiera, Sabina. Dios quiera. Horacio y Alonso. Horacio. José Miguel, buenas noticias. Rosendo ha muerto. ¿Cómo falleció el desdichado? Hubo una fuerte explosión en la mina. Lo más seguro es que se sintió acorralado. Y él mismo la provocó. Pero pues como haya sido, muerto el perro se acabó la rabia. El muy cobarde prefirió la muerte que saldar cuentas con la justicia. Nadie escapa a la justicia de Dios. ¿Escuchó usted, señorita Villalba? Todo indica que el señor Óscar Ampudia fue arrollado deliberadamente por su prima, la señorita Ivana Dorantes. Jimena y yo vimos el carro desde que llegó y se estacionó. Desde el principio parecía que estaban como discutiendo. Pero luego se bajaron del carro y empezaron a discutir a gritos. Hasta podíamos escuchar todo lo que decían. Ella le dio el cortón. Entonces él se molestó mucho y le amenazó con contarle a todo el mundo lo de sus amoríos con un tal Alonso. Cada vez estaban más alterados. Luego, ella se metió al carro y no le quiso abrir la puerta. El tipo estaba muy enojado.